Hello guys, how are you? How are you today? Welcome to class. Hi, how are you? Hello, it is Jorge, Rosemary, Gladys, Gilberto, welcome Hi. To class. Good evening. Good evening. How are you guys? How are you today? ¿Cómo están? Fine. Fine? Yes. Very good. Excellent. Do you have any question about simple present, about where to be, about present progressive or present continuous? Do you have any question? No? ¿O alguna otra pregunta? Ahorita es cuando podemos utilizar unos minutos para resolver las dudas. ¿No? Todo bien ahorita para Milly. Ok, thank you. Ok. Jorge, tell me the alphabet. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, G, no, ya lo dije, ¿no? Ajá. J, es que sí, solo. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B. Hey. W? W, X, J, Z. X, Y, Z. Y, Z. Ya casi, 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 Jorge. Let's see. Rosemary. Tell me the alphabet. Hi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Let's see, Vanessa. Tell me the alphabet. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Let's see, Sonia, Araceli, tell me the alphabet. A, B, C, D, F, G, H, L, M, N, O, P, P, Q, R, S, T, U, B, W, H, Y, C. Excelente, ok. Solo unas letritas ahí. Pero sí, solo de repasar un poco. Thank you, Sonia. Let's see. José René, tell me the alphabet. I cannot select. No, no se lo puede. No. Entonces, José, tarea, aprenderse el alfabeto, ¿ok? Por lo menos practicarlo una vez al día, por lo menos. Cuando termine el curso, ya va a ver que se lo va a aprender, ¿ok? Aprenderse el abecedario, the alphabet in English, ¿ok? Thank you.
Let's see. Iris? Yes. Tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent. Gilberto. A, B, C, D, H, I, J, K. No se escucha, Gilberto. Sí, es que el inglés a mí me gusta. Hello. No, no se escucha, Gilberto. Mis, es que quizás están fallando un poco el internet porque igual se oye mucha interferencia. Se corta. ¿En serio? A saber qué será, pero sí, sí. Hola, hola. ¿Hola? ¿Sí me escucha? Ahora sí. Vaya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent. Ok. Rosemary, a veces cuando uno tiene audífonos, a mí me pasa que se escucha todo, ¿verdad? Hasta la respiración. Quizás yo ando un poco acelerada la respiración. Lo siento, Rosemary. Let's see, Dinita. Tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, C. Ok, excellent. Solo algunas, ¿verdad? Algunas. ¿Cuáles? Algunas letras. ¿Cuáles? Para sacarme de la duda. Vamos a decirlo todos, ok. A. Okay. B. Si quieren, repítanlo, ok. Vamos de nuevo. A. A. B. B. C. D. D. E. E. F. F. E. E. H. H. I. I. J. K. K. L. K. M. 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 O. M. O. P. P. Q. Q. R. 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 S. 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 T. T. U. 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 B. B. W. W. X. W. X. X. Y. Z. Y. Y. Z. Okay. Y a veces la mejor forma es anotar letra por letra y escribir cómo es la pronunciación de cada una. Esa quizás es la más fácil en cuanto a aprendérsela. ¿Ok? Esa es una consulta. ¿Ajá? La S. Uh-huh. No, la C. La C. A, B, C. Uh-huh. ¿Va? Va. Sí. ¿Y por qué se pronuncia igual la Z? No, la Z tenía que pronunciarse. La Z es Z, 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 así como abejita, Z. Z, como que si fuera Z, Z, E, E, Z, E, Z, E, Z, E, T. Ahorita vamos a ver. Ok. It's like this. Ok. C. Uh-huh.
es y así tal cual. Z es con Z, Z. ¿Ok? Sí. Okay. Esa es la diferencia, sí en Z. Sí en Z. Ajá. Okay. Vamos a hacerlo. Vamos a tomarnos un tiempo. Vamos a ver. A. A. B. B. Acuérdese que es B. 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 Y. Y que sería así, tal cual. ¿Cuál sigue? F. F, que sería F. Y. F. Ajá, ¿cómo, cuál sería la otra? G. H. G. Ajá, que sería así. Ay, ¿qué se me hizo esto? ¿Qué sería? G. ¿Ok? La otra sería H. H, right? Que sería H, así. La otra. I. I. ¿Qué sería? I. I. A. La otra sería J. O. J, right? Es J. La otra es K. K. ¿Qué sería así? K. La otra es L. L. La otra es M. M. ¿Qué es así? M. M. La otra es N. N. ¿Qué sería N? Así, N. Ajá. O. O. La otra es. P. 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 Q. 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 ¿Qué sería así? Q. La otra. R. 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 ¿Qué es R? R. Pone la punta de la lengua en el cielo a la boca. R. 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 U. R. La otra es. Is. Es. 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 No es es, pero para que nos identifiquemos, sino que solo el sound. Es. Yes. Ajá. T. 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 U. U. B. E. Ajá. W. W. ¿Qué sería así? W. Ajá. W. X. Es fácil. X. Okay. X. X. Y. Y. Yes. And Z. And yes. Z. Z. Okay. Z. Si quiere, tómelo en la foto, en el screenshot. Y ya tenemos cómo es la pronunciation. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y, G. Excellent, okay? G. Any other question? ¿Se acuerda que yo les dije que si tenían algún interrogante de lo que habían visto, que me lo hicieran saber? Yes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no? Como no sabemos cómo va la clase, no tenemos preguntas, pero más adelante vamos a estar enchivoladas. Ah, ok.
Por eso les decía, incluso el curso pasado pueden revisar y resolvemos. ¿Ok? Ok. Ok. Did you remember we were talking about some places? We were talking about the places in a town. Tell me places in a town. Los lugares que hay en una ciudad. Park. Park. Restaurant. Restaurant. Church. Restaurants. Library. Libraries. Excellent. Church. Church. Museum. Bakery. Musician. Grocery. Hospital. Hospitals. Yes. University. Universities. Hospital. Yes. Excellent. Ok. Antes que se me olvide, ¿cómo van con la plataforma? En la sección 3 voy yo. Excellent. Okay. No se olviden que hay que llenar la plataforma también porque quiero que, o sea, ya les explicaron, ¿verdad? Las clases sí son importantes, muy importantes, pero para obtener el diploma sí necesitan tener completa la plataforma, ¿verdad? Aunque se tenga tiempo al final, es mejor llevarla con tiempo. Así van de la mano con los temas que se vayan viendo y no se van olvidando. Esa es la mejor forma de reforzar los temas, ¿verdad? Practicando en la plataforma. Entonces, yo sé que cuesta con el tiempo, pero les pido el favor de que por lo menos media hora diaria lo utilicen. Incluso estaba viendo que los ejercicios están bastante cortos. Están bastante cortos para que la completen, ¿verdad? Ok. Hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero ¿cómo entrar a ese grupo? En el correo, José, le tuvieron que haber, en su correo, el correo que usted dejó, le tuvieron que haber mandado un correo y ahí aparece todas las generalidades del grupo de inglés. Ahí dice en un link que es para agregarse o para ser parte del grupo de WhatsApp. Le da clic y ya de una sola vez es agregado. Ah, vaya, es que para consultar, porque como yo las primeras clases no las pude recibir, sí. Entonces no he llenado la plataforma porque no. Pero algunas igual, cosas medio las entiendo, otras no. Me imagino, no sé cómo es, lo siento si me equivoco. No sé si a ustedes les dan el link de YouTube donde se suben las clases. ¿Verdad que sí? Sí, ahí está. ¿Verdad que ahí está? José, ahí puede ver las clases. Las primeras tres clases que usted no estuvo, cuatro, ¿verdad? Cuatro. Cuando uno entra a la plataforma, ahí están las clases. ¿Verdad que sí? Ahí puede ver las clases. Digamos las clases que está la explicación dentro de la plataforma de los ejercicios, pero la clase, esta clase se graba y se sube al canal de YouTube. Entonces, usted puede verlas. Ahí creo que les mandan el link siempre en el mismo correo. Revíselo. Vale. Ok. Si no puede, me avisa. Ok. Ok. Y gracias a todos los que me escriben diciendo que no van a poder estar. Gracias, en serio. Igual ahora dos personas me escribieron que por motivos de peso no pudieron estar, pero les agradezco mucho, ¿ok? Ok, there are some places, ¿ok? Nosotros no tenemos castillo, casos no, right? But we have musicians, yes, tenemos museos, ¿sí o no? Sí. Theaters, teatros, ¿verdad que sí? Fire station tenemos también.
Sí. Dependiendo de dónde sean, sí, siempre hay una, creo, en cada municipio o en cada departamento. Banks, a lot of, right? Tenemos un montón de bancos. Streets. Street. House. House. Post office. Yes. Office, fíjate. No tenemos trenes, ¿verdad? Pero, ok. Hospital. Hospital, garage. Garage. School, bus stop, parks, police station, church, library, la que ustedes estaban mencionando. Remember, museum, restaurants, and malls, que tenemos Metrocentro, La Gran Vía. ¿Qué otras? Las cascadas. Multiplaza, las cascadas. Multiplaza, las cascadas, todos esos, ok, malls. Entonces, dentro de la plataforma hay una estructura donde pregunta. Incluso hay un ejercicio donde pregunta. Utilizamos el can. ¿Cuándo utilizamos can? A ver quién se recuerda. Can. ¿En qué ocasiones utilizamos can? De posibilidad. De poder. Possibility, ajá, y ability. En este caso, ¿cuál creen que utilizaríamos de? Possibility. The possibility, right? You can buy medicine where? ¿Dónde podemos comprar medicina? At a drugstore, una farmacia. ¿Qué más podemos encontrar? Por ejemplo, let's see, in a restaurant, you can, un sandwich, you can buy a sandwich, you can, in a restaurant, yes, yes, what else, ¿qué otro lugar? Time. Oh, no puede ser buy de comprar, sino que puede ser you can eat healthy food podemos poner el nombre del restaurante. ¿Un lugar donde vendan comida saludable? Subway. In Subway, right? Yes? Yes? ¿Entendemos esa estructura? Acordémonos que el can es poder. En este caso estamos hablando de possibility. Ok, you can buy medicine at a drugstore. You can buy a sandwich in a restaurant. O puede ser you can buy a sandwich in a cafeteria. You can eat healthy food in Subways. Acuérdese que este es el nombre del restaurante. Restaurante, ok. You can eat healthy. Ajá. ¿Qué otro verbo podemos utilizar? You can eat, you can find, también de encontrar, you can buy. ¿Qué otro verbo? You can play. You can play. Ajá. Hagamos una. You can play. Basketball. You can play basketball. ¿A dónde? The park. In the park. Excellent. Hagamos una con pay, de pagar. A ver. De pagar. Ajá. You can pay bill of factory. Ajá. You can pay bills. Bill up at a factory. At a bank. Mejor, ¿verdad? At a bank. Yes. Excellent. Vamos a ver otro.
visit. Con el verbo visit. Hospital. Ajá, entonces hagámoslo. You can hospital. Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué más le agregamos para que tenga lógica? Vamos a ver. You can. You can visit a patient, puede ser, ¿verdad? In a hospital. O you can see the doctor in the hospital. Hospital. Ajá. Vamos a ver con casa. Ajá. You can visit a house. You can visit, ajá. Démosle forma. The house. Mm-hmm. House my parents. Ajá, pero cuando uno dice voy a visitar tu casa, ese es muy español. Entonces, ¿cómo fue? You can visit my new house, for example. Yes, yes, it's okay. Excellent, Jorge. And no veo quién es. School. You can. Study at the school. Yes, excellent. Let's see police station. Can call to the police station. Yes. What about church? After you can church after the work. Excellent. Quiero ver, Yasminia está mandando un mensaje. Wait. ¿Alguien que tenga a la mano el link de la clase? Ninguno. No. Ninguno tiene el link a la mano. ¿No? No, porque estamos usando el teléfono. Yo también. Pero los números. Es el número sí lo tengo acá. El link, no. Para que entre ella. Vamos a ver. Quiero ver si lo logro rescatar aquí. Ahorita. Let's see. Thank you. Entonces lo mandamos por si no me grupo. Ok, ya se lo mandamos. Ajá. In the church. Uh-huh. ¿Cuál podría ser? Sing in the church. You can, Think. Yes, you can think. The church. You can think in the church, or you can sing, dijo, ¿verdad? You can sing in the church. Yes. And in a library. You can read a book in the library. Excellent. You can buy or borrow books here. Yes. You can buy or borrow books here. Excellent. Thank you. Okay. Ya pasando algo más. ¿Qué se les viene en la mente cuando escuchan compound noun?
un nombre compuesto. No. Okay, let's see, let's see, let's see. Vamos a ver quién quiere leer. Quiere leer Esmeralda. Esmeralda, leamos el primer párrafo, please. Esmeralda. No. Sonia Araceli, please. Okay. A compound in simplest terms is a noun made of two or more existing words. They are extremely common in English. The word snowstorm is an example of a simple type of compound noun formed from the words snow and storm. Compound nouns aren't just formed for nouns, but other types of words as well, such as verbs, adjectives, and prepositions. You can see this in works like runoff, takedowns, and shortcuts. Okay. One main thing to keep in mind about compound nouns is that they have a meaning that is distinct from their component parts. Okay. For example, a blackboard is an object that a teacher writes on with chalk, while a blackboard is any black piece of wood. Okay, thank you. Un compound noun es un nombre que se compone de dos nombres, okay? For example, blackboard, que es de los más comunes, black and board. ¿Alguna que se les venga en mente que sea compuesta? Pick up. Pick up, yes. What about boyfriend? Boyfriend. Boyfriend. Ajá. Girlfriend. No pudo entrar Yasminia, lástima. Novio y novia. Grandfather. Grandfather. Abuelo. Yes, grandmother. What else? Abuelo. De los abuelo. Más comunes. Ajá, grandfather, grandmother, abuelo, abuela. Brother. Brother-in-law. Brother-in-law, yes. A eso se refiere con compound nouns, ¿ok? Y ahí yo les traje que se los voy a compartir. La demás información, ¿verdad? Pero lo más esencial es eso. También notebook. ¿Qué otras? A ver, ¿qué se nos vienen a la mente? Churros. Yes. What else? Thank you, George. Igual les voy a compartir una lista de nombres. Aquí tenemos, ¿ok? Smartphone, yes. Two words. Ok. Traje unos ejercicios, unas scrambled sentences. Let's see.
The first one. Which of the two sentences below shows correct English word order? ¿Cuál de las dos está correcta? She speaks well English or she speaks English well? ¿Cuál creen que es correcta? She speaks English well. ¿Quién vota por la? A ver, vamos a ver. ¿Quién vota por la primera? Vamos a ver, ahí hice un mensajito, mandaron. Ok, Reginita, thank you. No se preocupe, Regina. Ok. Basémonos primero en qué es well. Well es un adjetivo. Well es un adverbio. ¿Qué es well? Un adjetivo. Un adjetivo. Sería el complemento de la oración. Ajá. ¿Y un complemento que está actuando como adjetivo, un adjetivo o como adverbio? Ajá. Para mí es adjetivo. ¿Y qué es good? Good, bueno. ¿Qué es un adjetivo o un adverbio? Adjetivo. ¿Y entonces qué es well? Un adjetivo. 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 Good es el adverbio de well. No, al revés. Well es el adverbio de good. No. Entonces es un adverbio. ¿Y qué modifica un adverbio? Ese es un repaso del curso pasado. Ya no se acuerda, ¿verdad? Nos perdimos. Es que el adverbio puede ser modificado. Ajá. ¿Pero qué modifica el adverbio? ¿Modifican el? El verbo. ¿O? O el adjetivo. O si no, otro adverbio también. Entonces, ¿estará bien? ¿Qué me está modificando? Hoy sí vamos a analizar. ¿Qué me está modificando en la primera well? Well es el adverbio. Es un adverbio. ¿Cómo habla inglés? Ajá. O sea, que lo habla bien. O sea. Ajá. Entonces, ¿está bien que vaya ahí well? ¿O está bien la segunda que vaya al final? La segunda. Es la primera. Ajá. No, la segunda. Es la segunda. Porque ahí sí me está modificando speaks English. ¿Ok? Speaks. ¿Cómo habla? Bien. Bien. ¿Ok? Entonces, ¿tiene que ir? Al final. Ok, Esmeralda, también tiene problemas de conexión. Ahí ven la clase, no se preocupen. Porque yo sé que a veces cuesta, ¿ok? Entonces, es la number two. Vamos a ver la segunda. Which of two sentences below shows correct English order? Why you did say that or why did you say that? Second. Verse two. Two, ajá. Two. Porque la estructura para una WH question es WH word plus auxiliary plus subject plus verb and plus complement. Entonces aquí digo yo, tengo el WH que es why. Tengo acá mi auxiliar, ¿no? Entonces es esta, porque tengo WH word, plus auxiliary, plus subject, plus verb, and plus complement, and plus question mark. Acuérdense eso. Cuando es una WH word, primero va a ir
la WH word más el auxiliar, que en este caso es did, no es el verbo. Luego va mi sujeto, luego mi verbo, mi complemento y mi question mark. Entonces es la number two. Second. Mm-hmm. Or second one. What about the number three? She showed her homework her mother, or she showed her mother her homework. Number two. Vamos a ver. She showed a quien? Her mother. What? Her homework. Estas son direct question and indirect question. Bueno, entonces sería, ¿cuál creen que tiene más lógica? She showed what? Her homework to him, to her mother. Entonces sería number one. Uno. Yes, number one. Primero tenemos qué es lo que enseñó y luego a quién. Entonces es she showed what? Her homework. She showed her homework to whom? ¿A quién? Her mother. Yes. Vamos a ver. No, the other one. Sometimes I play tennis on a Sunday. Or I play sometimes tennis on a Sunday. ¿Dónde van ubicados los adverbios esos? Sometimes I play tennis on Sunday. Algunas veces yo juego tennis. Number two. ¿Quién me busca o quién se acuerda del curso pasado? ¿Dónde van? ¿Se acuerdan de que vieron sometimes, always, sometimes and never? ¿Se acuerdan de que lo vieron esos? Los adverbios de frecuencia, ¿y dónde van ubicados esos? En dos lugares. ¿Alguien que me busque y que me diga? Podría ir de primero, sometimes. Ajá, y luego puede ir luego de I sometimes play. Excellent. Puede ir de primero o después del subject. Excellent. Le dieron un punto para el examen, pero no hacemos examen. Ok, thank you. Ok, vamos a ver la cinco. That is my pen, give to me. Or that is my pen, give it to me. Cumple el que estamos diciendo. La segunda es. ¿El que doy? The second. ¿De verdad? ¿A quién? Okay. A mí. A mí. Ok, excellent. Aunque no todos hablen, pero quiero que ahí con el micrófono apagado participen entre ustedes. Ustedes, porque al final es de practicar todos, ¿ok? Never I eat breakfast or I never eat breakfast. I never eat. Never eat breakfast. I never eat. Second. Yes. Second. Okay, number seven. I did quickly my homework. La primera. The first one, right? I did quickly my homework. Homework.
Creo que ya no hay más. Quiero... Yes, tenemos más. Ok. He drew for his mother a picture, or he drew a picture for his mother. La misma. He drew a picture. ¿Qué dibujó? O el, ajá. A picture. To whom? ¿Para quién? His mother. For his mother. His mother. Ah, esas preguntas háganselas, ¿ok? Ok. You played yesterday very well, or you played very well yesterday? You played very well yesterday. So, no. Second. Two or no, second. You played yesterday very well. No, you played yesterday very well. A ver, Analia, no se preocupe. You played very well yesterday. Oh, wow. You played yesterday very, very well. Sería you play very well. ¿Cuándo? Yesterday. Yesterday, yes. Vamos a ver la 10. I show my new music player to my friend. I show to my friend my new music player. I show to my friends my new music player. O siempre será el mismo caso de las que vimos. I show el qué. Sí, también. Yes, I show my new music player. ¿A quién? To my friend, yes. Okay, number 11. I do not anymore live in London. I do not live in London anymore. I do not anymore living in London. Mm-hmm. Number one and number two. Two? No, I don't lie in London anymore. Anymore, right? Mm-hmm. I do not live in London anymore. Yes. Which that is my pen. Give it to me. Esa es la misma. Uh-huh. ¿Cuál era? Number one, right? Number one. Mm-hmm. And number 13, give it to me or give me it. Give me it. First. The first one, right? Give it me. Fourteen. You are not supposed to walk on the grass. You're supposed to not walk on the grass. First. Number one, right? Porque es parte de un verbo to be, que es are, y después del are not, va junto, ¿verdad? Ok. Uy, se me pasé. Let's see. 15. What made you say a such stupid thing? What made you say such a stupid thing? ¿Cuál será? Second one, right? Porque mi article o quien me identifica que es singular tiene que ir a la par de un
pronombre. A la parte, al lado de un nombre, porque es un determinante, ¿verdad? Y los determiners o los article, en este caso A, es, me está denotando que es singular. ¿Y qué es singular? Una stupid thing, ¿ok? Una cosa estúpida, ¿verdad? Perdón el ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sería number two or the second one. And the last is, I think you and I need to have a talk, or I think I and you need to have a talk. The first number one, you and I, right? Si yo quiero sustituir you and I, puedo decir, I think we need to talk, right? To have a talk, okay? Sustituyo el I and you por we. Porque el we es algo, o sea, es un pronombre que me incluye a mí también. Okay, aquí están también los, les traje una listita de compound nouns también. Que okay, se los voy a mandar para que los repasen. ¿Le gustó este ejercicio? Yes. Yes, yes. ¿Verdad? Entonces yes. Vamos, voy a tratar de estarlo extrayendo más para que se acuerden de las estructuras, para que nos acordemos de los pronombres, de los adjetivos, de los adverbios. Practicando es la única forma que no se olvidan las cosas, si no se olvidan. O sea, por mucho que la vea uno, se olvida. ¿Ok? I have... Ay, ya no tenemos tiempo, pero aunque sea, les voy a dictar este, unas líneas. Ahorita. La primera vez lo van a escuchar, ¿ok? Solo van a hacer, creo que salen dos líneas, nada más, porque no lo voy a hacer largo. Differences between people. People differ physically from the moment of conception. But it is only after birth that an individual can be observed. Family traits and characteristics are noted by adoring parents who think the baby looks like another family member or definitely takes after the mother's side or without a doubt has his father's nose. Okay. Vamos a ver. ¿Listos? Ok, no voy a ser pausado. Voy a subir a 100 el volumen. Ok, no voy a acercar más. Differences between people. Coma. People differ, double F, double F. People differ physically from the moment of conception. Comma. But it is
only after birth, nacimiento, birth, that an individual can be observed. Period. Family treat. ¿Quieren que les voy a deletrear esa? Treat. T R A I T S. T R A I T S and characteristics. Are noted by adoring parents adoring con G al final adoring parents who thinks. Este, ¿ve? El verbo de pensar. Yes. Thinks. Yes. Thinks. The baby looks like another family member. Like another family member. Or definitely takes after the mother's possessivo, the mother's side, con the side, or without a doubt, or without a doubt, has his father's possessivo, has his father's nose. Has his father's nose. La nariz de su padre. Okay, again, para revisar. Differences between people. People. Comma. People differ physically from the moment of conception. Comma. Of conception.
But it is only after birth that an individual can be observed. Period. Family traits and characteristics are noted by adoring parents who think the baby looks like another family member or definitely takes after the mother's side, or without a doubt has his father's nose. Period. Okay. No. That's it. Mañana lo vamos a revisar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Okay. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No, no, entonces mañana lo vamos a revisar. Yo se los voy a poner en la pantalla. Ustedes lo van a chequear y me van a decir cómo lo sintieron. Si hubo alguna palabrita que no se escuchó bien o algo. ¿Ok? Any question? No, no, no. ¿Ok? Hasta mañana. No. Mañana lo vamos a revisar. ¿Ok? Tranquilo. Sí. ¿Qué pasó? Mañana lo vamos hasta a hacer. Hasta mañana más de las preguntas. ¿Cuál? No, hasta mañana vamos a revisar el dictado para compararlo. Ahí está. ¿Ok? Guys, take care. God bless you. Good night. Para los que están enfermitos, que se mejoren pronto. Good night. Thank you, Miss. Bye. Que se vayan todos esos virus. Bye. Bye, Miss. God bless you. Bye. Thank you. Bye. Bye, bye.